La ola de calor realmente agobia y tiene consecuencias en principio porque hay un récord de la utilización de la energía, por lo tanto hay 17 barrios porteños que no tienen luz y una infinidad de semáforos que están fuera de servicio. Una situación similar también se está dando en el conurbano bonaerense por la falta de luz en algunas zonas. Lo concreto, desde el Gobierno Nacional se está pidiendo moderación a la hora de utilizar el servicio eléctrico, básicamente lo que tiene que ver con los aires acondicionados debido a las altas temperaturas. El pico de consumo eléctrico registrado ayer por las altas temperaturas provocó cortes en barrios de la capital y la provincia de Buenos Aires. Hoy a las 14:20, el uso de la energía eléctrica alcanzó un récord de 23.433 megavatios. El Ministerio de Planificación Federal exigió a Edenor y Edesur contratar a todas las empresas y cooperativas existentes para garantizar la restitución del servicio. Para limitar el consumo y evitar más cortes, se recomienda aprovechar al máximo la luz natural, utilizar lámparas de bajo consumo, encender la luz cuando sea necesario, usar el aire acondicionado a 24 grados y moderar el uso de electrodomésticos. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, pidió a la población un uso racional de la energía y solicitó a las empresas que acompañen el aumento del consumo con obras e inversiones. El ritmo de crecimiento energético de la demanda eléctrica crece por crecimiento industrial, por crecimiento de consumo domiciliario, y eso tiene que ser administrado por cada una de las empresas en materia de distribución. El marco regulatorio determina también la posibilidad de medidas sancionatorias, y eso tiene que ver con la verificación de por qué se produjeron las fallas en cada una de las instancias. Y eso es lo que se tiene que evaluar a través del Ente Nacional de Regulación Eléctrica. Y a veces el ritmo de maduración de las inversiones no acompaña claramente la satisfacción de esa demanda. Pero finalmente, lo que quiero decir es que a veces las interrupciones de los servicios eléctricos son consecuencia de este crecimiento desmesurado de la demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo se van acompañando los procesos de incremento de la demanda con la agilización de los procesos de inversión por la oferta para mejorar la satisfacción de esa demanda. Entonces, de eso se trata y ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Acá hay una responsabilidad de carácter colectiva en la sociedad argentina. Es una sociedad que tiene que, todos tenemos que entender que la única forma de seguir progresando es trabajar todos los días, en paz y en armonía. Y eso es lo que va a hacer el gobierno y vamos a hacer el máximo esfuerzo para proteger la vida, el patrimonio y la libertad de cada argentino. Los cortes de luz provocaron la pérdida de maquinaria y mercadería de trabajo. La ONG Consumidores Libres enumeró una serie de pasos para solicitar indemnizaciones, reunir la mayor cantidad de pruebas que acrediten las pérdidas y dirigirse con una nota a la oficina de consumidores de la empresa correspondiente. Una vez iniciado el reclamo, el ENRE podrá intervenir intimando a la compañía.